listo el montador. Tiene Brian. Y Brian dijo. Y Brian dijo. Y dijo. Y dijo. Y dice cuánto sale por acá arriba. Cambio, cambio, martillo, cambio, cambio, martillo, cambio, 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 señoras y señores, la número 4 llegó. Y dice Ricardo Mantovano, de la agrupación La Selección. Precioso el morro de este toro, un verdadero ejemplar en la manga de esta vida. Concentrado el chino, concentrado Mantovano, listo el Montecristo, y tiene puerta, sale el toro, arriba, con fuerza, redondero, de izquierda a derecha, lo metió sobre el costado, de mano derecha, y se llega. ¡Ojo! ¡Llegó! ¡Llegó! Puerta, sale de todo arriba, guapotea, martilla, castiga, Romero, levanta, castiga, Romero, martilla. Una vez finalizado, tiene la explicación en el centro del ruedo. ¡Tiene picadita! ¡Ojo! ¡Toro noble! ¡Toro estilista! ¡Toro que no falla! ¡Se le dio puerta! ¡Sale de carita! ¡Arriba! ¡Pelonea! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude! ¡Pelonea! ¡Se aplaude! ¡Cambia! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Lo está soltando! ¡Toro! ¡Montador! ¡Toro! ¡Montador! ¡La está cumpliendo Jeffrey! ¡Qué bien se sienta Jeffrey! ¡Va a despegar y va a salir Jeffrey! ¡Viene el despegue! ¡Viene la salida! ¡Viene el despegue! ¡Hay que salir Jeffrey! ¡Hay que salir! ¡Viene la salida! ¡La izquierda! ¡La derecha! ¡Y se fue! ¡Salió! ¡Salió y salió! Que digan, yo sé que no te molesta, porque soy tu viejito consentido. Esto lo manifiesto, porque siempre me dices, como te quiero viejo, te quiero mucho viejo, tú eres sabroso viejo, tranquilízate viejo, ay, como te quiero viejo, te quiero mucho viejo, tú eres sabroso viejo, tranquilízate viejo. Venimos a compartir lo que es el mundo de los toros. Solo los que andamos dentro del mundo de los toros sabemos lo que en realidad es esto. Vamos a llamar rápidamente a los señores de la Junta Directiva de la Asociación Cívica Vainilla. Vamos a llamar al señor Roger Carlos Rodríguez, Álvaro Montes, Eduard Sánchez, Carlos Luis Morales, Luis Chamorro, Hazel Villalobos, directores y organizadores de eventos, Ronald Padilla y Alexander Castro, más conocidos como Chino. Démosle las palmas, ellos son los que tienen meses de trabajar, meses de organizar, y eso
es lo que se hace con el corazón y por un pueblo, únicamente. Buenas noches, Chino. Usted me dice con qué continuamos. La puntuación de hoy en toros. En primer lugar es para el mujeriego de Hacienda La Tormenta, del buen amigo Martín Mora y Marco Castro y Alonso Víquez. Torazo. Segundo lugar en toros, el Cola Blanca de los Sueños, Roland Chávez y Marco Castro. Tercer lugar, el Tica Linda de Marsuper, Wilmer Chávez y Nacho Chávez. Eso el día de hoy. En montadores, el día de hoy, en tercer lugar, fue para Rigoberto Arias Gringo, montando el Malibu. Segundo lugar, el día de hoy, Jeffrey Villalobos montando el Tica Linda. Y el primer lugar, para nadie es un secreto, la jugada que para mí valió el boleto hoy acá. ¿Quieren que les diga? Brian Murillo. ¿Qué jugada? Jugada noble, jugada plástica, estilo, definición, en la pura puerta, nada que pedirle, definitivamente. El Cola Blanca. Toros ya en la general. Toros generales, el tercer lugar de Hacienda Los Sueños, el Cola Blanca, Roland y Marco. Felicitaciones. Ese es el tercer lugar, el toro. Por favor, Roland y Marcos, pasar acá, por favor, Roland y Marcos. Aquí viene Roland y aquí viene don Marcos. Vamos a aplaudir, gente. Segundo lugar, toro. En la general de Hacienda La Tormenta, quiero llamar, por favor, acá también a Alonso Víquez y a Martín Mora. Toro, el mujeriego. Torazo, definitivamente. Ahí, en la pura puerta, donde marcan los grandes. Los grandes no se van adentro, se quedan en la puerta. Y el toro campón, en los dos días, de acá de esta tierra, un toro joven y para nadie es un secreto. Del señor Jairo Mayorga, por favor, Jairo Mayorga y don William Mayorga. El Shanghai, torazo, 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 definitivamente. El reglamento decía que se iba a calificar en toros, cambios inmediatos en la puerta, salida, potencia. Estos toros, quizá el Malibú, torazo, el toro se va un poco más al centro del ruedo. Ese toro con esos brincos de altura, ahí en la pura puerta, como el Shanghai y el mujeriego, yo les cuento. En montadores, y primero, quiero aclarar algo, por favor, por los jueces, principalmente, y por los malos entendidos. Se dice que un toro tiene un tiempo para calificar. Tal es el caso del soldado, eran 4 segundos. El montador se cae antes de los 4 segundos, el toro no califica. Igual para los montadores. Un montador se monta en un toro y si antes de los 8 segundos el toro se para, el montador va a obtener su calificación. La mínima era 185 puntos. ¿Ok? Quedamos claros. El montador tenía que montarse en un toro, cogerlo al grito de puerta, y si el toro se paraba antes de tiempo, él iba a tener una calificación mínima de 185 puntos. Eso está en el reglamento, y si hay alguna inconveniencia, podemos ir al reglamento, porque para eso se hizo el reglamento. Ok, las calificaciones quedan de la siguiente manera. En la general, el tercer lugar es Brian Murillo Artavia, quien montó el Cola Blanca y fue la jugada ganadora del día de hoy. Él ayer tenía un mínimo de 185 puntos y eso le da para obtener el tercer lugar. Ok. Segundo lugar.
segundo lugar en montadores. Montador que ganó segundo lugar en la general. Montando hoy el Malibú, Rigoberto Arias, gringo pobre. Se fue gringo, será. Aquí viene gringo. El puntaje acumulado entre ayer y hoy. Y el montador ganador de los dos días. Ayer obtuvo segundo lugar. Hoy obtuvo segundo lugar montando el Pica Linda. Jeffrey Villalobos es el campeón de este gran evento. Hay que aclarar, Paisa fue la jugada ganadora ayer. Hoy se cae antes del tiempo. Era el montador con más posibilidades al título. Carlos Enrique Baltodano ayer obtuvo el tercer lugar. Hoy se cae antes del tiempo. Por lo tanto, la calificación de Jeffrey, la calificación de Muñequillo y Gringo, pasó por encima. Compadre, cambia de idea.